Mi gente, en las deportivas, el boxeo aplicará este jueves el cuadro de medallas de la República Dominicana que ocupa el 10º lugar en Lima 2019. Hablamos de esto y mucho más con nuestro compañero Pablo Luis Santana. Buenas tardes. Buenas tardes, bendiciones. Muchas informaciones hoy en los deportes, sobre todo de los Juegos Panamericanos. Las deportivas tan buenas. Sí, sí, vamos a un ritmo muy bien. En estos momentos, precisos momentos, la República Dominicana, la selección de baloncesto, está jugando contra Argentina y está perdiendo 16-12 cuando van 2:33 minutos del primer cuarto. Anoche le ganamos ya a México en el primer partido y estamos hasta el momento con 1-0. De ganar hoy ya estaríamos asegurando por lo menos la clasificación a las semifinales del torneo de baloncesto. Mientras tanto, vamos a iniciar escuchando estas palabras de familiares, amigos y deportistas de Barahona hacia el medallista de oro de esa provincia, el gimnasta Audrinín Reyes. Veamos a continuación. Hermano, nos sentimos agradecidas de ti, de que ganes. Aquí en Barahona nos sentimos orgullosos. Te felicitamos, de verdad que sí, por tu logro. La comunidad deportiva y la sociedad barahonera se siente muy orgulloso por el triunfo de Audrinín. Le dio a la República Dominicana oro. Nos sentimos felices y orgullosos. Tras su primera victoria el miércoles, 65-61 en tiempo extra ante el combinado de México, gracias a 13 puntos per cápita de Sadiel Rocas y Juan Miguel Suero, más 10 y 3 robos de LJ Figueroa, la selección dominicana de básquet masculino juega en estos momentos contra Argentina en las competencias de esa disciplina en Lima 2019. Los boxeadores criollos Roan Polanco, Leonel de los Santos y Rodrigo Marte disputarán este jueves la medalla de oro de los Panamericanos en las finales de esa disciplina deportiva a partir de las 8 de la noche. Luego de su fracaso el miércoles 4-2 frente a la selección de Nicaragua, el equipo dominicano de béisbol que tiene récord de una victoria y un revés en el torneo de ese deporte en los Panamericanos, se enfrenta este jueves a Puerto Rico a las 4:05 de la tarde. La segunda raqueta dominicana, José Bebo Hernández, avanzó a la tercera ronda del torneo de tenis de los Panamericanos al superar 6-4 y 6-2 al bahameño Justin Roberts. El equipo de tenis dobles masculino, conformado por Víctor Estrella y Roberto Cid, ganó 6-1 y 7-5 ante los uruguayos Francisco Llanes y Francisco Roncadelli y avanzaron a cuartos de final, donde enfrentarán a los bolivianos Boris Bolarias y a Federico Ceballos. Las reinas del Caribe buscarán su tercera clasificación a unos Juegos Olímpicos cuando se midan este jueves a las 3:45 de la tarde al equipo de Azerbaiyán, número 17 en el ranking mundial, en el inicio del torneo clasificatorio olímpico que organiza la Federación Internacional de Voleibol y que se celebra en Brasil hasta el próximo sábado 3. En las mayores, los Astros de Houston consiguieron desde Arizona Diamondbacks los servicios del estelar lanzador derecho de 35 años a Greinke, quien ha sido convocado a 6 Juegos Estrellas. Luego de 2 temporadas y media sin lanzar una pelota en las grandes ligas por lesiones, el abridor criollo de los Indios de Cleveland, Danny Salazar, de 29 años, regresa con ese equipo de la Americana y subirá a la lomita a las 7:10 de la noche de este jueves contra los Astros de Houston por primera vez en esta campaña. Bien, vieron en la madrugada de este jueves al medallista de oro dominicano en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, el nativo de Boca Chica, atención Boca Chica, Robert Figosi, quien ganó la medalla de oro en esquí acuático. Se lo recibieron en el Aeropuerto Internacional de las Américas, Dr. José Francisco Peña Gómez, en la madrugada de este jueves cuando llegó al país. Muchas felicidades para Robert, que es un muchacho de Boca Chica que ha estado número 6 del mundo en lo que es este deporte esquí acuático. Ahí está la tabla de posiciones. Hasta el momento marchamos número 10, pisándole los talones ahí a Chile con 3 medallas de oro, 4 de plata y 9 de bronce, para un total de 16 en el medallero oficial. Pero hoy podríamos incrementarlas porque tenemos 3 dominicanos que van en el boxeo por el oro. Decir que en las grandes ligas, el dominicano Michael Pineda, 6 entradas, 7 imparables, una carrera limpia y 3 ponches, su récord, si gana, porque el partido está 4-1 en el octavo episodio, estaría en 8-5 y su efectividad de 4.15. Decir también que Robinson Cano estuvo conectando hace unos minutitos su jonrón número 10 de la temporada en el partido de los Metros contra los Medias Blancas de Chicago. Y ya para terminar, Julieta, hay que actualizar a los fanáticos cómo va Dominicana en estos momentos contra Argentina. Está 18-21 ganando Argentina.
finalizando ya el primer cuarto. Así bueno, que vamos a seguir, mandarles buenas vibras a nuestro orando. Equipo allá de la, de sí, la República sí, que Dominicana. Que los ganen y pasen, avancen a segundo. Y recordar al público que pueden sintonizar este partido a partir de las 4 de la tarde por Digital 15, la perfección de la imagen. Así es, Pablo Luis Santana. Gracias por acompañarnos con las deportivas. Señores, en otra información, la Federación de Padres de Niños de Escuelas Públicas y Colegios Privados, FEDAPADRES, favoreció la medida tomada por el Ministerio de Educación que dispone la eliminación de cobros por inscripciones, pruebas, certificaciones y cualquier otro servicio ofrecido por las escuelas u oficinas dependientes de la institución, las cuales se determinó que deberán ser gratuitos. Estamos de acuerdo y contentos, porque miren, en una casa que hay 4 niños a 5,000 pesos, son 20,000. Viene afectando casi a toda la canasta familiar. Mi malo gato es útil, que ellos mismos venden los libros. Hay colegios aquí que te venden hasta el papel sanitario. Bueno, el presidente de FEDAPADRES, Juan Ávila, precisó que en la mayoría de las escuelas del país se tenía por costumbre cobrar las inscripciones. Llamó a la población a que denuncie cualquier violación a la disposición. Bueno, en otra información, un día como hoy de 1952, nace el primer canal de la televisión criollo, conocido con el nombre de La Voz Dominicana, que era propiedad de José Arismendi Trujillo Molina Petán, hermano del dictador Rafael Leonidas Trujillo, siendo el país el tercero de Latinoamérica en este medio. El primer programa transmitido en la televisión quisqueyana fue el espacio humorístico Romance Campesino, el cual se difundía en horario de las 12 del mediodía bajo la conducción de Macario y Felipa, mientras que Lulio Moscoso Espinosa fue el primero que operó un transmisor en el país. Luego surgieron en el 1959 Raintel Canal 7. El 30 de noviembre de 1969 nace en Santiago Color Visión, primera planta televisora a color del país. En la década del 70 se crean Teleinde Canal 13 y Telesistema Dominicano Canal 11, y 3 años más tarde nace Teleantillas Canal 2. Pero en el 1986 nace el Canal 6, hoy Telemicro Canal 5, uno de los más modernos de todo el Caribe y primero del país en transmitir bajo la tecnología HD, con una cobertura mayor que los demás canales existentes. Además de cumplirse 77 años de la fundación de la televisión dominicana, este jueves se celebra el 130 aniversario de la creación del periódico matutino Listín Diario y la emisora La Voz del Yuna. Bueno, un poco de historia de nuestra televisión aquí en el país. Ya en otro tema, una familia se salvó milagrosamente de ser atropellada por el chofer de un camión que perdió el control y penetró a su vivienda en la comunidad Corbanal del Distrito Municipal de Jinova, en la provincia de San Juan. Al momento del accidente, 2 personas se encontraban en el interior de la casa. A rodársele, yo estoy aquí en la persiana y estoy mirando cuando rueda, pero pues lo que he hecho es que cuando rodó el camión ya tengo, estoy esto trancado, y al tiempo que está trancado, pues ya no sé por dónde, para poder yo salir, me puedo salir por arriba del camión. Yeah. Pero ya el problema estaba resuelto ya. Acá no fue cuando eso. Salgo afuera, pues está todo enterrado. La vivienda quedó convertida en escombros, reportó nuestro corresponsal Gilberto Mateo. Bueno, y es momento de conocer las noticias del arte y el espectáculo con nuestra periodista Inmaculada Cruz Hierro. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal a todos? La Semana de la Televisión será celebrada del 13 al 18 de agosto en el Hotel Jaragua. En esta segunda versión, Imaginativa lanzará al mercado unos 20 jóvenes interesados en trabajar en televisión nacional. Estudio, vamos en vivo en 21 segundos. Vamos a chequear cámara. Cámara 1. La segunda edición de Imaginativa estará dedicada a la memoria del productor de televisión Rafael Corporán de los Santos, quien en vida fuera identificado como el campeón de la televisión. Edilenia Tatuc, creadora del proyecto, informó que esta jornada realzará la televisión de calidad y contará con el respaldo de Telemicro, Telecentro, Digital 15, entre otros canales. También informó que a partir de Imaginativa,
los canales van a firmar un acuerdo para no transmitir imágenes de personas fallecidas y accidentadas. Los exponentes urbanos Lo Blanquito y Crazy Dizan se unieron y grabaron el tema Popi Guá, una combinación de los términos popi y guaguaguá utilizados recientemente por la cultura urbana para calificar a personas de diferentes clases sociales. Popi Guá ya cuenta con un videoclip que fue grabado por Luis Gómez Films. Loca con Popi de Boqui, pon a Rochi pa' subir la nota. ¿Dónde está la bolita? ¡Ey, ey, la policía! Y la casa productora Bow Group tiene lista su más reciente producción cinematográfica La Maravilla, que llegará a todos los cines del país el próximo 15 de agosto. La Maravilla es una comedia dirigida por David Pagán y producida por José Ramón Alamá. Será distribuida por Caribbean Films Distribution y cuenta con un elenco de reconocidas personalidades como Fausto Mata, Chedi García, Frank Peroso, Ana María Arias y Pío La Distingancia, entre otros. Y Lo que siento por ti, ópera prima del director Raúl Camilo, resultó ganadora a mejor película del 8º Festival de Cine Dominicano en Nueva York, donde se exhibieron más de 70 historias, 18 de las cuales estaban en consideración para el premio de la audiencia. Dos mejor que una, de José Enrique Pintor, fue elegida por la audiencia para recibir el premio del público, mientras que Félix Germán recibió la estatuilla de mejor director por La Isla Rota. La cubana Jordana Ariosa fue seleccionada mejor actriz por Lo que siento por ti, mientras que el documental se lo llevó Solano, de Patricia Solano. En la competencia de cortometrajes se consideraron dos categorías: dominicanos en la diáspora y filmes cortos y grandes historias. Hasta aquí las informaciones del mundo del arte y el entretenimiento. Será hasta mañana. Muchísimas gracias, Inmaculada, por las informaciones del arte y el espectáculo. Con ellas finalizamos esta primera emisión de Noticias Telemicro. No sin antes agradecerles que nos acompañen en este recorrido informativo de este jueves aquí en el país. Les invito a que me sigan a través de mis redes sociales, Julieta Arias TV. Gracias por acogerme en este nuevo horario. Hasta mañana. Buenas tardes.